Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La Unión de Periodistas de Cuba está cumpliendo hoy 57 años de creada. A esa fecha dedicamos hoy la emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda para hablar de las experiencias del periodismo cubano en estos tiempos de pandemia. ¿Qué ha pasado en nuestras redacciones? ¿Cómo se ha podido sostener el trabajo en medio de las adversidades? ¿Cuáles han sido los saldos de lo que hasta hoy se ha logrado? ¿Qué retos tiene por delante el periodismo de nuestro país? De eso estaremos hablando hoy en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y también con los colegas Irma Cáceres Pérez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Premio Nacional de Periodismo José Martí, y el colega Adiel Bermúdez Bermúdez, periodista también del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y uno de los rostros visibles del Sistema Informativo en estos tiempos de pandemia. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda que tiene como eje central, como punto focal, pues un documental producido precisamente por Irma y por la periodista Marisol Ramírez, que recoja toda esa experiencia del periodismo cubano en estos tiempos. Así que los invito a que nos acompañen en esta emisión de hoy. Bueno, mucho nos puede decir ese documental, pero por supuesto, como está de festejo y la Unión de Periodistas de Cuba ha trazado una trayectoria ya de 57 años, me gustaría comenzar esta mesa redonda antes de presentar el documental, pues preguntándole al presidente de la OPEC, qué significado, qué simbolismo tiene cumplir 57 años en medio de un desafío como el que hemos estado viviendo en Cuba, como el que se sigue viviendo en todo el mundo. ¿Qué ha significado para el periodismo cubano estos tiempos? Sí. Mire, hoy teníamos un diálogo por videoconferencia con los presidentes provinciales de la OPEC y yo les contaba que ayer estuve leyéndome las actas fundacionales de la Unión de Periodistas de Cuba. Y fue muy emotivo para mí leerme esas actas fundacionales, donde se recogían el sentido por el cual surgía la organización. Fue un acto muy, muy simbólico en el Salón Sierra Maestra del Hotel La Habana Libre, aquí en la capital. Participaron más cerca de 280 delegados de todo el país, con periodistas, con representación de alrededor de 76 delegaciones de emisoras y medios de comunicación que existían en la época, al inicio del triunfo de la revolución, el 15 de julio de 1963. Y revisar esas actas me daba una sensación de emoción muy grande, sobre todo porque recordaba la diferencia, vamos a decir, de los tiempos, ¿no? O sea, la Unión de Periodistas de Cuba surge en un momento, vamos a decir, fundacional, en medio del fuego, del arrebato tremendo que significa una revolución social tan radical como la que ocurrió en Cuba. Y ahora estamos en otro periodo, estamos en un periodo, vamos a decir, de 60 años después de triunfar esa revolución. De cierta manera también recogiendo los frutos de lo que significó ese proceso político de más de 60 años. Entre otras cosas, porque cuando uno evalúa esta etapa tan singular de la historia de nuestro país, enfrentada a una pandemia mundial de tanta gravedad, uno se da cuenta de la trascendencia que ha tenido para Cuba erigir en estos años un sistema de comunicación pública como el que tiene nuestro país. Y no solo tener ese sistema de comunicación pública, sino el tipo de relación que ese sistema de comunicación pública ha ido tejiendo con el resto de las instituciones de nuestro país. Yo creo que una de las grandes fortalezas con la que Cuba afrontó este periodo pandémico es precisamente ese tipo de relación que se fue estableciendo en Cuba entre el sistema de instituciones públicas y el sistema de medios públicos. O sea, cuando uno
reconoce, por ejemplo, lo que ha hecho Cuba ante situaciones de desastre, como pueden ser los grandes huracanes, y el reconocimiento internacional que nuestro país ha ganado, ¿no?, en esos temas. Una de las cosas que uno percibe es esa especial interrelación y esa especial participación que ha tenido el sistema de medios públicos en nuestro país en el sistema de defensa civil del país. O sea, no es, Cuba no se enfrenta a la COVID-19 tratando de, vamos a decir, de improvisar cómo enfrentar una situación como esa. O sea, si había venido acumulado a lo largo de los años de la revolución un tipo de periodismo, un tipo de relación entre ese periodismo y el sistema de instituciones del país que favorecían extraordinariamente el enfrentamiento. Eso yo recordaba en un artículo que creo que publicamos en el periódico Juventud Rebelde, cómo al inicio de la pandemia en algunos países del mundo los periodistas casi parecían una especie de jauría tratando de capturar la primicia, de poniéndole encima los micrófonos a los enfermos, a los médicos, metiéndose casi arrebatadoramente dentro de los hospitales y las salas donde estaban atendiendo a los enfermos, sin comprender siquiera la magnitud del fenómeno al que tendría que enfrentarse la humanidad en ese momento. Y uno, cuando observaba eso, decía que a veces no lo percibimos, pero no nos damos cuenta adecuadamente, pero uno comprende, viendo la forma en que nuestros periodistas y este sistema de medios ha afrontado esta situación, los valores éticos, los valores humanos, los valores de sensibilidad social que se han ido desarrollando entre los periodistas y además que están recogidos en los documentos, vamos a decir, esenciales, incluyendo el código de ética de nuestra organización que discutimos y volvimos a consensuar después del 10º Congreso y que nos dan unas fortalezas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los conceptos con los que se maneja ese sistema de comunicación pública, que a veces es muy difícil de entender y de visualizar en otras partes del mundo. Esa es parte de las fortalezas con las que entramos a esta pandemia, pero también con la fortaleza de tener muchos jóvenes en las redacciones y de contar, aún en medio de escaseces, con importantes herramientas de trabajo que en otras circunstancias pues hubieran hecho más complicado no contar con ellas el enfrentamiento a un desafío como este. Pero dejemos que nos cuente qué pasó en estos meses. Este documental, Coronavirus, Buen Periodismo, La Otra Endemia, de Irma Cáceres y Marisol Ramírez, que presentado en el pleno del UPEC reciente, recoge parte de la historia de estos días de la comunicación cubana en función de nuestro pueblo. Aquí se informa bastante aquí a la gente, aquí en Cuba se informa bastante, tanto la televisión como en la prensa, y también la prensa digital, en las redes sociales. La información aquí ha sido total, a través de todos los medios de difusión. Desde el primer día yo me sentí informada por nuestro gobierno y nuestro estado. Había personas que no veían casi la telenoticia, a veces yo misma. Pero ahora sí, tratar de ser disciplinado, que todavía quedan personas que no son conscientes de esta pandemia. Yo también escucho Radio Rebelde, Radio Habana, Radio Habana Cuba, el noticiero de la provincia que tenemos aquí también, en nuestro medio de difusión, y también Radio Reloj, y también el Tribuna de La Habana, que muy, muy claro viene todas las orientaciones que tiene nuestra provincia aquí.
Hoy, 11 de marzo de 2020, el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK informa que 3 de los 4 turistas aislados desde el día de ayer resultaron positivos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Desde el primer momento, desde el día 11 de marzo, los noticieros, los espacios informativos, la prensa cubana en su conjunto ha estado llevando la verdad de lo que ha sido esta lucha de Cuba, de su sistema de instituciones en contra del nuevo coronavirus. Estamos en el epicentro de la noticia. Entrevistamos a sus protagonistas. Contrastamos cada dato. Tenemos presencia en toda Cuba. Desde Cuba, minuto a minuto, le damos seguimiento a la pandemia COVID-19. Trabajamos con un principio. El buen periodismo no está solamente ligado a las redacciones llenas. En algún momento se pensaba de que si la redacción estaba vacía, no se podía hacer un buen periodismo. Y la cobertura que hemos realizado al tema que ha sido la agenda del país, de la prensa cubana, no solamente de Juventud Rebelde, sino de todos los medios, ha demostrado de que sí se puede hacer un buen periodismo, un periodismo de calidad, con redacciones prácticamente vacías. Ahora, ¿eso significa que se ha trabajado a media máquina? No, se ha trabajado prácticamente a máquina completa. Lo que se ha trabajado desde la casa. Hubo periodistas que sí estuvieron en zona roja, hubo periodistas que sí fueron a hospitales, que entrevistaron a pacientes, que entrevistaron a los doctores. Creo que algo muy valioso que ha dejado la epidemia y la cobertura que nosotros hemos realizado es que se ha reforzado la credibilidad en los medios públicos cubanos. Nosotros, antes de la epidemia, ya estábamos enfrentando las noticias falsas. ¿Y qué permitió la COVID-19? Bueno, que los públicos jerarquizaran en los medios nuestros, en los medios oficiales, esa información de calidad. Y eso se demuestra cuando uno mira los datos de la cantidad de usuarios que nos visitan. El periódico Escambray, al igual que otras instituciones en el país, continúa el ritmo productivo habitual en condiciones excepcionales. Sus periodistas hacen del trabajo a distancia una alternativa eficaz. Como mismo se ha estado moviendo la sociedad, eso mismo hemos tratado de reflejar en el periódico. Con la llegada de la cuatricromía, apuestan por el diseño de infografías para transmitir informaciones de una manera mucho más dinámica. Visiones es el último, pero no menos importante proyecto que le ha nacido el periódico espirituano. Y la actualidad que ofrecen desde sus redes sociales, incursionan en un noticiero que se lanza desde su plataforma de YouTube. Otra apuesta para llevar al público las realidades de su territorio, en tiempos donde urge mantenerse informados para ganarle la batalla a la COVID-19. Nos enfocamos en dos objetivos. Primero, organizar el trabajo de manera que la agencia mantuviera su vitalidad, se mantuviera funcionando y prestando casi la totalidad de sus servicios, todos los que fuera posible, en cualquiera de las circunstancias. Creo que las corresponsalías han demostrado disciplina y sobre todo compromiso con el trabajo de la agencia. Pero también nos permitió incursionar en otras tendencias que a nuestro caso de noticias y a los materiales que publicábamos diariamente, pues le dieron un aire un poco más fresco, en el sentido de que pasamos de ese primer nivel de la noticia, que es la información pura, a un tratamiento un poco más interpretativo, de opinión y de investigación. Radio Cubana, sonido para ver. Nuestro comandante siempre en su sueño de que la radio cubana toda sería una gran radio rebelde, este fue el momento de una vez más nosotros hacerlo patente. Y de demostrar que sí, que somos una gran radio rebelde, una producción realmente de media hora, que tiene dos salidas diarias. Salimos a las 7 de la mañana y luego a las 4 de la tarde. Estas son dos producciones que salen en el país, transmitiendo todo el tiempo. Ya no solamente podemos hablar de Todos por Cuba, los periodistas de las 100 emisoras que conforman el sistema de la radio cubana están dentro de toda la programación de Radio Rebelde. Esta es Radio Habana, Cuba. This is Radio Habana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba. Hemos introducido grandes cambios. Por ejemplo, casi todos los departamentos de idioma están trabajando desde la casa, o sea, en teletrabajo los especialistas de esos departamentos. Y entonces envían esos trabajos
a través del teléfono de cobertura o de las computadoras del internet. Y este uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido esas transmisiones en vivo, que nos dio la oportunidad de estar con todos nuestros médicos que viajaron a diferentes países. El hecho de poder trabajar de coordinación con Cubavisión Internacional en la transmisión de la mesa redonda en idioma inglés también ha sido muy, muy fructífero. Y yo creo que esta pandemia, en mi caso, ha aportado muchísimo. Me ha hecho ver el gran poder que tenemos todos los trabajadores de la prensa en Cuba para defender esta revolución. Estamos defendiendo lo que amamos. Las mismas medidas de la estrategia país nos llevaban a pensar y a decidir que efectivamente teníamos que incrementar las horas de programación en vivo y de alguna manera modificar y reorganizar los procesos productivos que nosotros teníamos en las emisoras. Y la producción escenificada ha sido parte fundamental en los momentos de entretenimiento de la programación que tenemos, pero hemos ido trabajando con la producción que hasta ese momento se tenía ya lista y con los fondos patrimoniales que archiva la historia nuestra, que ya tiene, va ya para sus 100 años. Hoy fácilmente te encuentras que las emisoras están hermanadas y se intercambian los contenidos, las maneras de hacer. Y tú hiciste esto, yo quiero ponerlo, yo quiero tenerlo, para que mi público lo escuche. Y eso es muy importante. ¿Qué dice nuestro público? Que están felices con lo que estamos haciendo. La labor de los jóvenes reporteros de la CMHW, más otros colegas de mayor experiencia, algunos de ellos pasaron al sistema de vulnerables o el trabajo desde el hogar, el teletrabajo, fue vital para nosotros. Apoyaron la página web y hacían reportes vía telefónica y se emplearon sobre todo las nuevas tecnologías. Para decir una cifra, pasamos desde el 11 de marzo hasta el día de hoy, en este periodo, a 4.000 seguidores más en Facebook, por ejemplo, que era lo que teníamos en una cantidad enorme de años de trabajo anterior. Es decir, que la gente nos buscaba. Y sobre todo también por la actualización. El acceso a información oportuna y veraz resulta imprescindible en el actual contexto epidemiológico. Por eso el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, adaptó el plan de comunicación del país y puso en práctica una estrategia para actualizar a los ciudadanos sobre el curso de la COVID-19 y sus riesgos, así como la importancia del autocuidado. Sordal llamó a estar informados por los medios de comunicación y garantizar la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es importante de la vida. Allí hace como ya 18 días, ingresé en Amalia, la sospecha, quiero contarte. Pero bueno, nada, atención perfecta, los médicos me atienden conmigo. Y bueno, ya todo salió bien. ¿Tiene algún mensaje? Desearle a la gente que está en la mente de los frentes de computación y bueno, y hay que luchar para adelante. Y gracias por todo. ¿Y a ese negado personal de la salud? No, se han negado, no hay como agradecerle a esas personas que diario están ahí dando su vida. Pues se pueden a nosotros. O sea, gente, como hay que estar totalmente agradecido. Hola gente de ahora, si quieres conocer los casos confirmados de coronavirus COVID-19 acá en la provincia de Holguín, Cuba y otros datos relacionados con esta enfermedad, tienes que consultar el producto infográfico disponible en nuestro sitio digital www.ahora.co y que ahora mismo voy a enseñarte. Como ves, dice COVID-19 Holguín. Da un toque para abrirlo. Y este es el producto infográfico del cual les hablo. Este producto se actualiza todos los días con información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública de Cuba y por la Dirección Provincial de Salud en Holguín. Estoy bien informada de todo lo que está pasando y esperando que esto se controle para poderme ir con mi provincia. Estamos mejor informados, o sea, siempre estuvimos informados. Lo que ahora, como está la situación en el mundo, todo el mundo ha tomado sus medidas preventivas, sus medidas higiénicas, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, del cloro. Y bueno, pienso que aquí en nuestro país se ha brindado una buena información. Esto lo que ha ayudado es a determinar que hay personas que tienen habilidades y facultades para más de una especialidad.
y eso es importante, articular mejor el sistema, articular mejor el sistema no solo de la institución televisión, sino el sistema de la institución televisión y el resto de las instituciones del país. En este periodo se ha recibido mucho aporte de dos zonas importantes, las instituciones del país volcadas a aportar contenido hacia la televisión y la ciudadanía aportando contenido hacia la televisión. Un celular, una luz y un prompter hecho con una caja de cartón, un cristal y un tablet. Esto ha posibilitado llevar a nuestros espacios informativos el comentario internacional desde casa. Todo un desafío, para nadie es un secreto que en tiempos de situaciones excepcionales como la pandemia de COVID-19, el consumo de información aumenta y con este sobreconsumo informativo también florecen, como mala hierba, las noticias falsas. De ahí que el ejercicio del criterio, de manera oportuna, con responsabilidad, con ética, sea uno de los pilares fundamentales para llegar a nuestros públicos. La COVID-19 nos mostró las fortalezas que tenemos como sistema de comunicación. Ahora nos toca hacer de estos momentos extraordinarios una cotidianidad. Y hablo de interpretar el hecho noticioso, porque nadie tiene la verdad absoluta, apenas son criterios sobre la base de estar bien informados, darle seguimiento a los temas, tener buenas fuentes para consultar y estudiar sistemáticamente. Por eso siempre termino con esa frase de Fidel, que fue lema en el último congreso de la UPEC: la verdad necesita de nosotros. Mientras unos desde casa cumplen las medidas como parte del distanciamiento social, mujeres y hombres, aún a riesgo de sus vidas, trabajan día a día por llegar a los hogares del territorio jibareño. El municipio más afectado por la pandemia en la provincia de Holguín, que acumula un total de 30 casos confirmados como positivos a la COVID-19 y un evento de transmisión local. El colectivo de Radio Jibara hoy tributa para los medios nacionales, está el programa Todos por Cuba. Tenemos también participación con nuestras preguntas, nuestras interrogantes para la conferencia de prensa de las 11 de la mañana al doctor Durán. En tiempos de infodemia, Jibara Canal y La Voz del Atlántico se convierten en activas plataformas para favorecer la comunicación. Radio Ciudad Bandera, emisora que transmite por los 1140 kilómetros. Cada minuto cuenta en la radio. Durante 19 horas transmite Radio Ciudad Bandera y desde Cárdenas informa, orienta y educa por las ondas tradicionales y por audio real en Internet. Ante la contingencia provocada por el nuevo coronavirus, las medidas oportunas de higiene y distanciamiento se hicieron hábitos del diario quehacer de los trabajadores del centro. Sin embargo, estando en su hogar, una destacada periodista de ese medio de prensa fue aislada de inmediato luego de que su esposo resultara positivo a la COVID-19. Debido a la limpieza rigurosa que se tenía de esos equipos, ninguno de los trabajadores resultó positivo a la COVID en la emisora. En menos de 24 horas, la radio en Matanzas dio respuesta a la revitalización de Radio Ciudad Bandera y manteniendo una programación con los principales elementos que exigió el país para mantener informado al pueblo. COVID-19 obligó a Prensa Latina a activar todos sus planes para situaciones excepcionales. Por supuesto, en esta ocasión, ajustados a las particularidades de la pandemia. El objetivo de estos tiempos siempre ha sido mantener la vitalidad de la agencia, cumpliendo las indicaciones generales de la dirección del país. La agencia conformó equipos para garantizar el funcionamiento de las 24 horas al día. En esto se integraron directamente alrededor de 215 profesionales, incluidos periodistas y camarógrafos, tanto en Cuba como en el exterior y en las provincias del país. De esto significamos que alrededor de 170 despachos están relacionados con el tema de la pandemia y más de 45 tienen relación con el tema de la actividad de las brigadas médicas, la solidaridad con Cuba y el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Aquí queremos resaltar la fluida relación existente con el MIRETS y con el MISAC para tratar de lograr una difusión a lo más amplia posible de la labor de los médicos cubanos en el exterior. Los niveles de audiencia no es que se mantuvieron, crecieron. Y por ejemplo, programas informativos como el Noticiero Televisión al Mediodía,
en televisión. Y Buenos Días crecieron en audiencia. Y en 79 llegó a tener la televisión, el noticiero de televisión de las 8 de la noche en Estelar. Eso es extraordinario. O sea, una audiencia extraordinaria. Y otro programa, bueno, Tras la Huella también sumó como un interés social, sumó tremenda nivel de audiencia. Pero se mantuvieron como elemento primario en las audiencias cubanas la información. Yo creo que en eso fue un papel importante que cumplió la institución. Con una calidad, muchas veces no era posible porque se hacía desde muchos lugares, en condiciones difíciles. Pero fijamos una programación, y una programación que dio todo el tiempo con el pueblo un contacto, sin dudarlo de duda, directo. Cuando la epidemia llegó aquí al país y las noticias llegaron de los primeros contagiados, pues ya la enfermedad estaba en todas partes. Guayaquil se convirtió en el epicentro de la pandemia. Empezamos a ver a las personas cayendo por la calle, muriendo porque el sistema de salud no alcanzaba y no los podía admitir. Muchas veces me subía a esta azotea, desde la cual les enseño lo que se ve desde mi casa, para grabar. A veces se hacía de noche y se iba la luz, muchas veces me grabó mi esposo, otras veces mi hijo pequeño se subía en un banquito y me ayudaba a grabar desde la cámara para que yo pudiera pasar las informaciones. Y era verdaderamente complicado vivir en una sensación permanente de contagio. Recuerdo que la primera vez que salimos a buscar alimentos a la salida del supermercado yo me eché a llorar, porque la experiencia de llegar a un sitio, que todo el mundo tuviera las caras tapadas, que lo único que vieras fueran los ojos, te fumigaban todo el cuerpo, te echaban alcohol en las manos, te tomaban la temperatura, casi no escuchabas lo que las personas te decían. Si buscar alimentos era así, imagínense lo que era hacer periodismo. Entre las experiencias más importantes de la epidemia que me queda a mí como periodista está la salida de los vuelos humanitarios, porque en el primer vuelo humanitario que regresaba con cubanos que habían quedado acá en Ecuador y que no habían podido volver estaban mis padres. Y me tocaba como hija ir a despedir a mis padres con la preocupación de que en un espacio cerrado como es el avión o en el aeropuerto pudieran contagiarse, y como periodista tenía que contar lo más objetivamente posible la salida de un vuelo de personas que estaban desesperadas por regresar a su país y salir de la situación terrible que había aquí en Ecuador. Mostró la fortaleza de la formación del periodista y la mostró la capacidad que tiene un periodista bien formado y con dominio de todas las herramientas, no solamente tecnológicas, sino periodísticas, de la técnica periodística propiamente, toda la fortaleza de ese periodista en cualquier situación y en cualquier circunstancia, en función de su medio de prensa. En correlación a la gravedad del virus, está bien en correspondencia a todo lo que es nuestro periodista y nuestro medio de difusión masiva, que es preventivo y educativo para nuestra población. Está muy bien, muy satisfecho. Ya el cubano se ha vuelto un especialista del coronavirus, ya. Un especialista se ha vuelto ya. El que no aprende ahora aquí, no aprende más nunca. Ahí es donde se pone la creatividad de cada una de las personas en las que trabajan en nuestras emisiones para ponerlo en función de lo que está pasando en el país, que es lo importante, que es dar las noticias de lo que está pasando en el país, de que el país se vea reflejado en nuestros noticieros, pero sin perder la identidad. Y como mismo está ocurriendo ahora, con la COVID-19 puede ocurrir cualquier otra cosa en el país y nosotros mantener esa identidad. Ha significado también que muchas personas, muchas de los redactores que intervienen en la producción de la revista de la mañana, pues tengan que levantarse temprano, como usualmente lo hagan, pero para quedarse en casa y tributar desde la casa. Lo mismo ha sido también con el noticiero del mediodía, que aunque tienen menos tiempo en pantalla, también posee un nivel de realización complejo en el sentido de que tiene secciones propias, que tiene puestas en pantalla diferentes, como son el caso de los diálogos, y cómo no dejar de hacer todo esto, pero preservando la vida de nuestros redactores. Cada vez que sale una persona de alta, cada vez que llega uno de estos reportajes y que publicamos cada uno de estos reportajes de las historias de vida, del humanismo, de la sensibilidad de los médicos, de las historias, de lo que hace Cuba por salvar a su pueblo, realmente uno se va con esa satisfacción. Datos conservadores revelan que más de 3 millones... Cuando después de casi 3 décadas en este oficio, uno piensa que lo ha vivido, visto y reportado todo. Cumpla las medidas de esta emergencia sanitaria. Sobreviene una pandemia mundial para recordarle que la capacidad de asombro es una aptitud inherente a esta profesión.
En medio de la paranoia colectiva, la esterilización constante y el nasobuco a cuestas, se hizo necesario cambiar las rutinas y de la perfección fotográfica pasar al distanciamiento virtual, que nos convenció de que también puede acortar las distancias. La crisis sanitaria nos obligó a reinterpretar la televisión desde los códigos y formatos no convencionales. Mantenernos interconectados, develar historias tras los datos, procurarse fuentes desde todos los confines del mundo a través de las redes, se convirtieron en nuevos gajes del oficio de informar. Compartimos la incertidumbre del contagio, dominamos nuestros propios temores con responsabilidad, experimentamos el aislamiento de nuestras familias para prestar un servicio público que acercó definitivamente las agendas mediáticas a las públicas. Visibilizar a los más vulnerables, a la madre que protege a su frágil hijo y al programa de salud que no los abandona pese a la lejanía, a los que producen y labran, a los que crean y le cantan al esfuerzo, a la belleza y la iniciativa solidaria, a la inocencia sabia, la heroicidad. Redescubrirlos a todos en la Cuba del 2020 fue la experiencia después de casi 30 años de ejercicio, cuando pensé que había vivido, visto y reportado todo, y llegó esta pandemia para asombrarme. Nunca estamos conformes, ¿no? Siempre queremos dar más, pero la información se ha sido suficiente. No solamente la COVID es la que hoy por hoy se transmite a través de esta vía, sino son múltiples enfermedades de sistema respiratorio. Yo diría que ya esto, lo del nasobuco, es una medida necesaria, ya que es importante porque también se evitan enfermedades. Y bueno, yo diría que no estaría mal que se quedara el nasobuco. La pandemia nos puso a prueba y si no aprobamos todos los exámenes, tampoco es que hayamos sido una catástrofe, ni mucho menos. Pero tampoco creo que estuviéramos preparados del todo para enfrentar un desastre de esta naturaleza. Nosotros estamos habituados a los ciclones, pero no a las epidemias. Tenemos una rutina de trabajo para huracanes, pero esta vez la ignorancia en estos avatares yo creo que nos puso en el camino del aprendizaje diario, in situ, en cada cobertura. ¿Cómo nos salvó también la tecnología? No imaginé nunca que con un teléfono con datos móviles yo iba a hacer tanto. La mayor parte de los reportes que he hecho han sido justamente así, vía WhatsApp. Y lo diferente en estos casos es que la fuente se ha convertido en un hacedor de la información, en un actor de la comunicación, porque ella misma se ha grabado, ha respondido a las preguntas sin tenerme a mí delante como periodista. Y esa fuente ha filmado con intencionalidad. En Naciones Unidas acuñó el término de infodemia para que expresara esa epidemia de noticias malintencionadas, negativas o falsas que han circulado junto con toda esta información de la epidemia que se ha convertido en el gran suceso internacional. En la medida en que Cuba se ha ido recuperando todo esto, lo que ha pasado es que esos medios que también están asociados a temas de política electoral en la Florida han invisibilizado los resultados de Cuba. Yo creo que los periodistas han hecho un trabajo excepcional a la hora de visibilizar no los éxitos, sino la realidad en la que este país ha enfrentado esta epidemia y también el tema que ha sido también un tema de campaña muy fuerte, la visibilizar el gran éxito de la colaboración médica internacional. Yo creo que esta etapa para todos ha sido de aprendizaje y de poner a la vez en práctica todo lo que las potencialidades que como medio hemos desarrollado en medio de dificultades, en medio de carencias que todavía tienen nuestros medios públicos. Y en particular para la mesa y Cuba Debate, yo creo que fue una etapa intensa. Una de las cosas más importantes que he tenido esta etapa de enfrentamiento a la pandemia es que ha sido un ejercicio de comunicación extraordinario del gobierno con su pueblo y que ha demostrado que es, como dice el presidente Díaz-Canel, una herramienta estratégica de trabajo para la dirección del país. El nuevo virus SARS-CoV-2 trocó las dinámicas rutinarias de todo el mundo. Los hacedores de noticias entonces se multiplicaron. Más allá de autocomplacencias, quedan experiencias enaltecedoras. La mejor de todas, el extraordinario esfuerzo, resistencia y comprensión del pueblo, de todas las familias. Ha sido, y aún lo es, desafío para la ciencia,
para los gobiernos y estados alcanzar la añorada vacuna. No faltan esfuerzos y Cuba, su comunidad científica, anda sin desmayo en el empeño. Cuando pasemos página al tiempo duro que hemos vivido, quedará lo mejor de cada ser humano, la certeza de que la vida es una oportunidad única. Esta es la crónica que le debía a mis compañeros, por ser parte ellos del esfuerzo de todo un país. Yo creo que una prueba de la capacidad de compromiso y de transformación de nuestro sistema está en los jóvenes que están en nuestras universidades, muchos de los cuales se han ido arriesgando su vida a las zonas rojas, a trabajar prestándole servicio a los enfermos y a los médicos. Y a la vez que hacen eso, dando el testimonio de su participación en el enfrentamiento de Cuba a la COVID-19 en el sistema de medios públicos. O sea, han ido a la zona roja y desde la zona roja se han convertido en reporteros, en testimoniantes de la enorme contienda humana que ha tenido Cuba frente a la COVID-19. Y esos reportajes, esos testimonios se han publicado en casi todos los medios públicos de nuestro país. O sea, se ha producido también una simbiosis, una integración de los estudiantes de las universidades con el sistema de medios públicos. O sea, hemos vivido una etapa también interesante de integración a los sistemas de medios de nuestro país, de distintas especialidades, de especialistas, de psicólogos, una integración especial con la cultura, con los artistas, con otros actores importantes de tipo social de nuestra sociedad, en un tipo de relación que nosotros no habíamos cultivado en otros momentos de la vida del país. O sea, si algo ha demostrado este periodo es la enorme capacidad de cambio, de transformación y de innovación que existe en el sistema de medios públicos. Y por lo tanto sería un crimen que no saltemos a la nueva etapa post-COVID, comprendiendo que lo más importante es que la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo tenemos que convertirlo en un endemo. Precisamente esa humanidad, ese deseo de ayudar que tanto aprendemos en la carrera, fue parte de lo que me impulsó a entrar como voluntaria al Centro de Aislamiento para Sospechosos de la COVID-19. Una experiencia llena de trabajo, pues las jornadas laborales eran largas y realmente difíciles, y además un periodo donde viví muchas historias, tanto mías como de las personas que estaban a mi alrededor. Nosotros tratábamos directamente con pacientes y con médicos, o sea, vivíamos sus tristezas, sus preocupaciones, sus derrotas, sus alegrías, y eso es algo que te da mucho y te da mucha inspiración para escribir. Y hacía que cuando yo terminaba de trabajar, a veces a las 11 de la noche, me bañaba, me sentaba en la laptop, me ponía a escribir las cartas para destinatario Zona Roja de Alma Mater hasta la madrugada. Mi nombre es Jorge Alfonso y soy miembro del equipo multimedia de la revista Alma Mater. Estos últimos meses han sido retadores para todos los medios de comunicación en Cuba y por supuesto no ha sido diferente para nuestra revista, ¿no? Muchas cosas han cambiado desde las rutinas de trabajo, las reuniones presenciales, que eran semanalmente, han desaparecido por completo y ahora tenemos reuniones constantes vía WhatsApp que pueden ser desde a las 12 del día hasta las 3 de la mañana. Soy estudiante de tercer año de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Desde primer año de la carrera colaboro con Cuba Periodistas, que es la página web de la Unión de Periodistas de Cuba. Cuando en marzo de este año en el país se anunció la paralización temporal de las actividades, todos los cubanos nos vimos inmersos en una amalgama de confusión, de miedos, de incertidumbre, y para mí por supuesto no fue menos. Sin embargo, el periodismo me ha ayudado a mantenerme totalmente activa, por eso me he refugiado en él, como muchos de mis compañeros que no han dejado de escribir y de contar sus experiencias desde casa y desde los centros de aislamiento. Aunque hagamos nuestros balances, ¿no?, podamos decir con certeza que el periodismo y la comunicación han salido ganando y por qué no nosotros también como personas, ¿no? Y a través del móvil, que ha sido mi principal instrumento de trabajo, también he intentado gestionar todo ese contenido de nuestra página
en las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, Instagram, un ecosistema comunicativo muy complejo y muy importante al que se enfrenta el periodismo en la isla. Al final, uno de los mayores desafíos del periodismo cubano es el de replantearse su autoridad frente a los públicos. Pudo a lo mejor despejar muchas dudas y hacer sentir a muchos seres humanos que sintieran las tristezas y las alegrías de otros seres humanos que no habían tenido mucha suerte en el caso de la enfermedad. Y es algo que agradezco mucho. Creo que aprendí, al fin aprendí a escribir con el corazón. Aprendí a escribir con ese sentimiento para llegarle a las personas, para sentirme como mismo se sentían aquellos seres humanos que podían estar enfermos o preocupados, y es algo que me ayudó mucho. A pesar del esfuerzo, a pesar del trabajo, a pesar de que era difícil, pues me extrañaba a la familia y tenía miedo de ser contagiado. Lo considero una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, tanto porque me ayudó a crecer a mí, a Daniela y a la futura periodista que tengo dentro. Un emotivo resumen fílmico de lo que han sido estos meses de combate desde el periodismo frente a la pandemia. Irma Cáceres, con una experiencia extraordinaria en el periodismo cubano, Premio Nacional de Periodismo por la Hora de la Vida, pues es autora, una de las autoras de este documental. Haciendo el documental, Irma, viviendo estas experiencias de cada uno de los colegas, de cada uno de los medios, ¿cómo valora desde la visión de una formadora, además de muchísimos periodistas cubanos, esta experiencia del enfrentamiento a la COVID? ¿Qué cosa distinguieron, en tu opinión, al periodismo cubano en estos tiempos? Gracias, Randy, a los televidentes también y radiovidentes. Da la casualidad que es también el aniversario de la OPEC. Entonces, bueno, déjame hacer un paréntesis para decir que esto no hubiera podido hacerse como se hizo si no hubiera sido con la participación imprescindible de Marisol y también de Ronquillo y Flor, por ejemplo, porque era muy difícil lograr esto en corto tiempo. En poco tiempo. Había las personas y ellos hicieron un esfuerzo tremendo, y entonces esto es una que reafirma más la importancia de participar, de las ideas colectivas, ¿no? De cuántas cosas podemos hacer. Entonces, me refiero a eso porque, mira, cuando se fundó la OPEC, 2 años después, en el 65, una de las cosas primeras y más extraordinarias que hizo la OPEC fue constituir la primera escuela de periodismo en la Universidad de La Habana, que bueno, sabíamos que antiguamente había estado la Marqués Sterling, que formaba periodista, pero no con esa. Es decir, que desde el primer momento la OPEC supo, y también el país, el Estado, que había necesidad de formar a los periodistas que se necesitaban en ese momento. Y eso ha sido una continuidad, yo lo veo como una continuidad de esa formación de los periodistas en diferentes etapas, ha llegado ahora a esta pandemia que sorprendió a todos, que nada estaba programado, que no te permitía hacer ni horarios, y la manera en que los periodistas fueron capaces, yo creo que es que hay una continuidad ahí que no podemos obviar cuando vayamos a hablar de, y me parece que habla mucho del pensamiento de todos aquellos precursores, como fue Vera, como fue Har, por ejemplo, de la importancia que tenía la escuela de periodismo en Cuba, que ha ido formando. ¿Y cómo lo vemos? En los muchachos. Los que terminan el documental. Los que terminan el documental. Así que a mí me parece que ahí nosotros, bueno, coincidimos. Creo que hay también una prueba en ello. Coincidió Marisol, coincidió Ronquillo, Flor y otros compañeros en la importancia que tenía en no esperar en la maduración que lleva un documental. Y lo más novedoso, si va a hacerlo, estuvieron los incrédulos que dijeron, ustedes no van a poder hacer eso. Y dijimos, nosotros lo vamos a hacer. Y
con la participación de todos. Entonces, no importa si se había trabajado de esa manera, pues podían hacer ellos sus propios trabajos. Y eso les dio a ellos mucha seguridad, les dio mucho entusiasmo, que demuestra la fortaleza realmente de pequeñas emisoras municipales, como podía ser Jibara y Cárdenas, y el papel tan importante que jugaron, y cómo ellos pudieron hacer rápidamente enviar. Y eso fue con esa comunicación, realmente el sistema informativo también participaron muchos compañeros. Y eso nos dio la posibilidad de lograr que hubiera podido ser muy grande, más grande. Pero bueno, me parece que es muy importante que cuando se guarde la historia de las mesas redondas, que han jugado un papel tan fundamental en este momento, esté también este pequeño trabajo que hicimos con tanto esfuerzo y que representa. La idea es que los compañeros sientan, no están todos, a lo mejor hay mucho más esfuerzo y que es lo que pienso yo hacer también. Hay otros proyectos que vamos a continuar haciendo cosas, porque me parece que con los protagonistas deben de ser quienes escriban su propia historia y no esperar que en un momento algún especialista, aunque podrá hacerse también, escriban la historia dentro de 5, 10 o 50 años. No, es una referencia para cuando se hable de lo que pasó, sean los propios protagonistas, los periodistas y los afectados. Y eso fue lo que nos llevó realmente a hacerlo y ver la continuidad que yo veo. Lo digo además porque yo fui alumna de esa primera escuela de periodismo, y entonces siento ese orgullo también, ¿no? Y creo que vamos, no tengo dudas ninguna de que podemos hacer aún muchas más cosas y mejores cosas. Y esto lo veo como un trampolín, como un impulso que le va a dar a todos los compañeros, no importa dónde tú estés, tú puedes hacer bien periodismo, buen periodismo en cualquier lugar. Esa es parte de las enseñanzas que nos dejó esto, que no es imposible y que se puede hacer, incluso como contaban ahí, detrás de un móvil, desde el WhatsApp, desde el Messenger, desde cualquiera de las herramientas que hoy están disponibles, hacer buen periodismo. Y lo más importante es que nuestros medios han dado una batalla formidable. Han sido testimoniantes de lo que está pasando en Cuba, que yo creo que es muy, muy significativo. La historia después irá a esos reportes. Y sobre todo en un contexto en el que mientras en el mundo se cerraron decenas de medios, todos nuestros medios están funcionando, todos nuestros periodistas están ahí. Ninguno falleció. En el mundo ya hay casi 200 periodistas que han fallecido y ahí están dando la batalla y siguen. Hay muchos estudiantes de periodismo que están ahora mismo en centros de aislamiento también trabajando, contando sus crónicas. Pero para el Diez Bermúdez, decía en el documental, fue una experiencia inédita. Lo vimos lo mismo aquí en los estudios que desde la casa reportando, porque en algún momento estuvo sospechoso. También. Bueno, ¿cómo enfrentar el temor y hacer la obra? ¿Cómo no amilanarse ante el desafío? Mira, Randy, muchísimas gracias por la invitación, también la felicitación para todos los colegas en el país, los miembros de la Unión de Periodistas. Tú me hablabas del temor. Bueno, yo pienso que el temor o lo superas o te vence. Y en cuanto a la obra, bueno, la obra, tengo un colega en la provincia de Holguín que dice que la obra siempre está por hacer. O sea, lo que nosotros hacemos hoy, mañana ya pasó al olvido y tienes que trazarte nuevas metas en función de seguir contando la historia del país, que al final yo pienso que ha sido lo que ha hecho el periodismo en este tiempo para responder a ese gran desafío que es el desafío de la credibilidad, contar la historia real que hemos vivido los cubanos en estos meses de enfrentamiento a una pandemia que ha sido, digamos, un detonante de temores, pero de temores que no nos paralizan, de temores que implican más cuidados. Nosotros hemos tratado siempre de mantener el cuidado por nosotros, por las familias que dependen de nosotros, pero además por nuestros compañeros de trabajo. Nosotros a veces nos poníamos a bromear en el noticiero de televisión, decía, bueno, ¿qué pasaría si uno de nosotros saliera contagiado con la COVID-19, cómo repercutiría eso incluso en el andamiaje productivo de nuestros medios? Uh-huh. ¿Con cuántos contactos no nos relacionamos a diario? ¿Eso podría llevarnos a dónde entonces? ¿A traer a camarógrafos, productores, periodistas, incluso de otras provincias del país para asumir los espacios noticiosos de la televisión nacional? O sea, a veces uno hasta bromeaba con esto sin dejar de cuidarse, pero la broma dejaba de serlo cuando había alguien al que le picaba cerca la cuarentena en el lugar donde vivía. Por suerte, dos periodistas solo han sido positivos a la COVID-19, pero hubo medios que sí prácticamente se paralizaron porque tuvieron que salir a centros de aislamiento.
y sin embargo siguieron produciendo incluso desde los centros de aislamiento. Porque además eso es lo que tocaba, ¿no? Yo incluso sé de compañeros que decían, bueno, si yo me enfermo, lo fundamental es que no me dé muy fuerte la COVID-19, que los síntomas sean los menores para poder reportar incluso desde adentro. Y eso habla también del interés de nuestra gente de plantearse que el desafío ese desde la salud personal sea también un desafío profesional. Y un desafío profesional, yo decía en el material, que nos lleva a pensar en lo que todavía nos falta. Irma hablaba sobre el tema de lo que podemos nosotros producir desde el punto de vista hasta teórico, de lo que nos puede servir esto como aprendizaje para el mañana. Yo pienso que sí, nosotros tenemos manuales para dar cobertura a los desastres naturales, pero hay que escribir también estas experiencias para contarlas desde un antes, un durante y un después de esta pandemia. Como hay que apostar también por el tema de la especialización. Es algo que realmente, digamos, eso de asignatura pendiente no me gusta decirlo mucho, pero realmente en términos de especialización, de apostar por la experticia de tanta gente conocedora en nuestro país, es fundamental. El discurso de la propia dirección del país no solo se ha centrado en lo que se espera quizás de muchos dirigentes en el mundo, de temas macroeconómicos, del desarrollo social, de cómo enfrentarlo desde el punto de vista sanitario. Aquí hay un discurso que ha estado asignado también por la apuesta por la ciencia, por el conocimiento científico. Eso lo hemos visto en la voz del presidente Miguel Díaz-Canel, y ha sido una constante que nosotros desde el periodismo también podemos aprovechar muchísimo más para hacer un periodismo mucho más profundo, mucho más documentado, mucho más contextualizado, apoyándonos en esos criterios de expertos que nos van a permitir, por supuesto, ser, digamos que más profundos sobre todo y más analíticos en nuestras apuestas, en los productos comunicativos que elaboremos. Si hay algo que hay que distinguir en esta etapa ha sido el uso del periodismo de datos, el uso de las estadísticas como apoyatura para formar una opinión ciudadana. Como también me ha gustado mucho esto de apostar por el otro, o sea, normalmente nosotros vamos y entrevistamos a una fuente de información. En este caso, la vida nos ha demostrado que las fuentes de información, como han estado tan lejos, han estado aisladas, han sido capaces de producir ellas mismas su propio producto, y se han grabado y me han dicho, no, pero así me parece que no ha quedado bien. Bueno, pero lo que importa también es que yo le he dicho a los entrevistados míos, entrevistados a distancia, yo lo único que quiero es que tú te abras el corazón y me cuentes tu verdad. Y al final, con eso, hemos tratado de construir reportajes, de construir crónicas. Yo pienso que la gente también lo ha agradecido en el país. ¿Cómo? Esa ha sido la apuesta en el sistema informativo, pero ha sido la apuesta en cada medio de prensa que ha probado también que el periodismo hipermedia da esas posibilidades de integralidad en la gestión de la comunicación. La radio ha sido mucho más cercana en este espacio también. Yo creo que nos hemos sentido orgullosos de la labor de nuestros profesionales, y nos hemos sentido orgullosos también de nuestras familias, sin las cuales hubiese sido imposible poder contar la historia de este enfrentamiento a la COVID-19. Una familia como la tuya, que además periodista completa, y que tiene a Alex siendo ya protagonista también de los proyectos comunicativos. Sirma, disculpen, pero que creo que en la brevedad, y nombré tantas personas, pero mira, no hubiéramos podido hacer esto, que es muy sencillo, es agradecer a Campanería, el editor, por el trabajo de edición, la paciencia que ha tenido, otro imprescindible. Y decir que han estado al pie del cañón, a unos les ha tocado de las casas, a otros les ha tocado estar aquí, aunque o en las redacciones. Y creo que también ha sido un proceso de crecimiento para los directivos de los medios, que han tenido que hacerlo coordinando de una manera diferente a sus redacciones. Ha sido un crecimiento también para el conjunto de los medios de comunicación en esa interrelación que se ha logrado entre ellos. Pero es un desafío y es una enseñanza, Ronquillo. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos también donde el periodismo tiene que ejercer una labor orientadora, una labor también de horadar en qué cosas más podemos hacer en función de mejorar la sociedad. ¿Cuánto de base sirve esto que hemos hecho? ¿Cuáles retos son los que tenemos por delante en el periodismo cubano? Bueno, se me olvidó decir al principio que estaba muy feliz porque estoy compartiendo la mesa contigo, que eres uno de los ganadores de los premios especiales del concurso 26 de julio por el tratamiento de la COVID, y el medio y la plataforma que diriges también fue
de las que más premios ganó en ese concurso. También Adiel es de los ganadores de ese concurso. Bueno, y está la Premio Nacional de Periodismo se metió. Sí, y es de los jurados del concurso 26 de julio. Bueno, mira, decíamos en el quinto pleno del Comité Nacional, que terminamos recientemente, que estamos en una etapa extraordinaria de la vida del país. Estamos viviendo un momento de transformaciones importantes que vienen de los análisis que se han hecho desde el partido, desde las instituciones del Estado, desde la sociedad civil que ha participado y que terminó en ese proyecto de constitución que todos aprobamos recientemente. Y yo creo que algo importantísimo que todos nos hemos propuesto a partir de la COVID es a tratar de, a partir de las experiencias y las situaciones que hemos vivido en este periodo, intentar hacer avanzar el máximo posible todas las transformaciones que nos hemos propuesto en estos años. En el ámbito de la prensa, por ejemplo, yo me leí unos artículos tuyos muy interesantes de lo que ha pasado, por ejemplo, en el crecimiento exponencial de los lectores en Internet. O sea, hay un traslado, un nuevo escenario, hay un escenario completamente distinto de la comunicación al que teníamos hace 3 meses o 4 meses. Ha ido creciendo, ese artículo tuyo lo explica muy especialmente. Y en el caso de Cuba, fíjate, se une que nosotros veníamos arrastrando problemas en el modelo de comunicación que queríamos resolver desde hace muchos años y que nos habíamos planteado transformarlo en los últimos años, con esta transformación acelerada de los modelos de comunicación asociados al desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea que ahora nos estamos moviendo en dos terrenos. Por un lado, resolver los problemas que tenía el modelo de comunicación, que incluían los problemas estructurales de ese modelo, la falta de los mecanismos legales necesarios, los problemas tecnológicos, los problemas de la economía de los medios y otra serie de problemas estructurales que tenía ese sistema, y ahora, unido con eso, la era de la convergencia y los desafíos que implica esa era para cualquier sistema de comunicación, incluyendo el sistema de comunicación de Cuba. Y una de las cosas que resaltábamos en el pleno es que tenemos que entender definitivamente que este sistema de comunicación y el proyecto político de la revolución no solo ha vivido en condiciones de anormalidad durante la pandemia de la COVID-19, o sea, la revolución ha tenido que sobrevivir en unas permanentes condiciones de anormalidad, y que por lo tanto requerimos en esta etapa, como mismo ocurrió en la COVID, desarrollar al máximo la capacidad creativa, la capacidad innovadora, la capacidad transformadora de los medios públicos de nuestro país, en un momento en que, como tú sabes, no falta interés, ni falta dinero, ni falta intención de ir creando en paralelo a ese sistema de prensa público de nuestro país un sistema de medios privados que intenta competir con nuestras audiencias. O sea, fluye mucho dinero que viene de Estados Unidos, el último espectáculo es en la Florida que vimos con Donald Trump y otros contrarrevolucionarios acompañándolos allí, otros antipatriotas acompañándolos allí, es una expresión del gran interés que tiene el gobierno de Estados Unidos y la derecha internacional de hacer sucumbir el proyecto de la revolución. Y no es posible hacer sobrevivir al proyecto de la revolución si ese proyecto de la revolución no cuenta con un sistema de medios públicos lo más moderno y actualizado posible. Esa es la gran batalla que tenemos los periodistas cubanos, la batalla por la verdad, como nos decía Fidel cuando escribía a los periodistas cubanos hace unos años, el mar en que estábamos naufragando, la necesidad de enfrentar ese desafío. Gracias a ustedes por haberme acompañado en esta mesa redonda, un homenaje a la Unión de Periodistas de Cuba y a lo que han hecho los colegas a lo largo de estos meses, una motivación también para seguir haciendo más. Mañana estaremos en importante mesa redonda desde las 6 de la tarde, los invito a que nos acompañen. Muy buenas noches.